Y la coordinación de comunicación social inicia la transmisión. Compañeros diputados, conforme a lo establecido en el artículo 8, inciso B, D y G y J, de los lineamientos para desarrollar las reuniones de la comisión ordinaria vía remota mediante videoconferencia de la 16ª legislatura del Estado Libre Soberano de Quintana Roo, me permito solicitarles respetuosamente el ubicarse en un inmueble, mantener encendida su cámara durante toda la reunión y evitar trasladarse. Asimismo, conforme al artículo 11 de los lineamientos referidos, todas las votaciones serán nominales y se llevará a cabo conforme a lo establecido en el artículo 12 del ordenamiento citado. En este sentido, autorizo a las áreas que correspondan puedan interrumpir durante el desarrollo de la reunión para informar a esta presidencia cuando no haya quórum o cuando se esté dando cumplimiento a los lineamientos citados. Compañeros diputados, me permito poner a su consideración que funja como secretario el diputado José Luis Guillén. Para ello se somete a votación nominal la propuesta. Diputada Aurora Apoy, a favor. Diputada Tiara Xelex Dariño, a favor. Diputada Reina Arely Durán Obando, a favor. Diputada Kira Irizán. Diputado José Luis Guillén, a favor. En tal virtud, se declara aprobada la propuesta presentada. Diputado secretario, sírvese dar a conocer los siguientes asuntos a tratar en esta reunión. Con gusto, diputada presidenta. Orden del día. 1. Pase de lista de asistencia. 2. Instalación de la reunión por videoconferencia de la Comisión para la Igualdad de Género. 3. Informe sobre los avances en torno al evento del segundo Parlamento de Mujeres. 4. Intervención de las y los ciudadanos diputados. 5. Propuesta de modificación de la convocatoria del segundo Parlamento de Mujeres Quintana Roo 2022 para ampliar los plazos de inscripción y recepción de las solicitudes. 6. Intervención de las y los ciudadanos diputados. 7. Clausura. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Diputado secretario, sirva a dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto es el pase de lista de asistencia. Comisión para la Igualdad de Género, diputada Aurora Concepción Polca Huich. Presente. Diputada Tiara Xelesque de Ariño. Presente. Diputada Reina Arely Durán Obando. Durán, presente. Diputada Kira Irizán. Diputado José Luis Guillén López. Presente. Diputada presidenta, le informo la asistencia a esta reunión de 4 diputados integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género. Habiendo quórum, se instala la reunión por videoconferencia de la Comisión para la Igualdad de Género, siendo las 13 horas con 11 minutos del día 11 de febrero del 2020. Diputado secretario, ¿cuál es el siguiente punto del orden del día? El siguiente punto es el informe sobre los avances en torno al evento del segundo Parlamento de Mujeres. Se le concede el uso de la voz a la secretaria técnica de esta comisión para que se pronuncie al respecto. Buenas tardes, diputados. Con su permiso, me voy a permitir proyectar la información para su conocimiento.
Les informo también que en sus correos electrónicos se encuentran la ficha del evento y el programa también del evento. Tenemos un calendario de actividades, ya fue emitida lo que es la convocatoria, que tiene fecha a partir del 31 de enero, fue emitida en la página del Congreso y fenece el 13 de febrero a las 5 de la tarde. Existe lo que es un comité de selección. Se prevé que la primera reunión previa que realice el comité de selección sea el 16 de febrero de 2022, en donde se les hará de conocimiento del formato de selección y más bien de evaluación, y ahí se tomarán acuerdos para posteriormente llevar a cabo los horarios en que se llevarán a cabo las reuniones de selección de las parlamentarias. Del 21 al 25 de febrero, el comité de selección realizará las evaluaciones pertinentes de las propuestas de las parlamentarias y así se definirán las 26 parlamentarias. Serán 11 municipales y 15 distritales. El 26 de febrero se publicará en redes sociales del Congreso del Estado el listado de las seleccionadas como parlamentarias propietarias y también suplentes. Previo a esto, a partir de esa fecha, también se tendrá la comunicación con ellas para hacerles saber de que han sido seleccionadas. En fecha 9 de marzo, el Parlamento se tendrá la fecha 9, 10 y 11 de marzo. El 9 de marzo se llevarán a cabo mesas de trabajo de actividades con las parlamentarias. Todo esto se propone que sea de manera virtual. El 10 de marzo es el arribo de las parlamentarias aquí al hotel sede. Y el 11 de marzo será la sesión en el pleno de las parlamentarias. Bueno, esta es la convocatoria que está publicada en el micrositio de la página oficial del Congreso del Estado. Ya les había comentado, la fecha está vigente a partir del 31 de enero hasta el domingo 13 de febrero. Y aquí tenemos lo que es el programa, se los mencionaré de manera breve. Tenemos programado a partir del 9 de marzo a las 9 de la mañana, 9:30, lo que es la inauguración del Parlamento de Mujeres, donde se prevé que sea de manera virtual, en donde tomaremos lo que es una mesa de presidium y estarán como autoridades, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, la presidenta de la diputada de UTERPE como presidenta de la mesa directiva y la presidenta de la Comisión para la Igualdad y los integrantes del comité de selección. De 10 a 12 se prevé que se trabajen las 5 mesas de trabajo, serán de las parlamentarias, en donde expondrán los temas y reforzarán con el apoyo de, habrá un moderador, un secretario, y también tendríamos apoyo técnico de ser necesario para fortalecer y enriquecer los temas que ellas traen. Se prevén que sean 2 horas y dado el hecho de que son mesas virtuales, van a ser de manera simultánea. Posteriormente, tenemos de 12 a 1 de la tarde la participación de la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo con el tema estructura jurídica de los documentos legislativos. A la 1 de la de 1 a 2, la participación de la Dirección de Control de Proceso Legislativo con el tema de la iniciativa al decreto, la importancia del proceso legislativo. Posteriormente habrá un tiempo libre de 2 a 4 de la tarde, que es un tiempo que se prevé que sea para alimentos. Y posteriormente de 6 a 8 de la tarde, se hará una reunión también en plataforma Teams de manera virtual, un apoyo técnico para la preparación de los discursos, la explicación de cuánto tiempo será, una explicación de cómo va a ser y si ellas necesitan algún tipo de apoyo para el desarrollo de sus discursos. El día jueves, a partir de la 1 de la tarde, va a ser la recepción y el traslado de las parlamentarias al hotel sede. El hotel aún está por definirse, hay 3 opciones. Ya nada más se les notificaría cuál sería la opción. Posteriormente, de 1 a 6, será un tiempo libre. Habrá un registro de las parlamentarias propietarias donde se le entrega al GAFET el material que van a necesitar para el desarrollo de sus actividades. Posteriormente, de 4:45 a 5, se van a trasladar al Congreso del Estado y de 5 a 5 y media va a ser una foto individual, la foto en la curul, así como ustedes la tienen.
y posteriormente la Dirección de Control del Proceso Legislativo de 5 a 6 y media hará un ensayo de la sesión y será la sesión de elección de la mesa directiva. Se prevé de 6 y media a 8:45 el traslado al hotel y en el hotel se prevé también un tiempo de 8:45 a 19:30, igual un apoyo técnico para afinar detalles de los discursos si necesitan impresión de lo mismo o cualquier tipo de situación que pudiera darse en torno al material o que van a necesitar. Posteriormente hay un horario de media hora de 7:30 a 8 de la noche, que es un tiempo libre para pues, que se puedan arreglar o retocarse el maquillaje o no sé, o arreglarse para lo que es posteriormente a las 8, de 8 a 10, la cena de bienvenida, en la que se participará pues, el presidente de la Jugocopo, la presidenta de la mesa, y estarán invitados pues, los integrantes de la comisión, los integrantes del comité de selección. El día 11 de marzo, ese día es el último día de las parlamentarias, de 8 a 9 es el desayuno, de 9 a 10 en el mismo hotel se les dará una conferencia de la maestra Cecilia Lavalle. La idea es pues imaginamos que ese día pues van a estar un poquito nerviosas y se pretende dar la conferencia a modo de motivación. Posteriormente de 10 a 10 y media tendrán el traslado al Congreso. Y de 10 y media a 11 será la foto oficial del evento, donde estarán la foto de todas las parlamentarias. Y posteriormente de 11 a 1:30, pues es el desarrollo de la sesión. Se prevé que en ese ahorita nos encontramos en semáforo amarillo, entonces nada más estamos determinando que pues, la invitación será a las parlamentarias, los integrantes de la legislatura, del comité de selección, y el personal técnico, que es el apoyo para el desarrollo de la sesión. Okay, como integrantes del comité selectivo, se tiene un representante del Poder Legislativo, en este caso la presidenta de la mesa, la presidenta, perdón, de la Comisión para la Igualdad de Género, un representante del Poder Ejecutivo, en específico el Instituto Quintanarroense de la Mujer, un representante del Poder Judicial, del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo, un representante de la Comisión de Derechos Humanos, un representante del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Los criterios de evaluación es la viabilidad jurídica de la propuesta, trascendencia e impacto, respaldo académico y documental y conocimiento del tema. Aquí les hago este es el formatito que se creó para lo que es como una guía de calificación. Aquí viene lo que es viabilidad jurídica y lo que se pretende es que sean 10 puntos de calificación desarrollados en este formato. Lo primero se checa es el contenido, si el contenido indica que existe viabilidad jurídica para la aplicación en el estado de Quintana Roo, serían 4 puntos, y si el contenido presente información relevante, sin embargo, es bajo el grado de aplicación en el estado de Quintana Roo, 2 puntos, y si el contenido presente información incompleta, no viable, 0 puntos. Trascendencia, impacto de las propuestas, el contenido es claro, sucinto y fácil de entender, tiene información relevante y es de impacto para el Estado, 3 puntos, si el contenido está redactado adecuadamente, muestra mediano impacto y relevancia en el Estado, punto 5. Y el contenido no es claro y es de impacto y no es de impacto de trascendencia en el Estado, 0 puntos. Respaldo académico, el contenido indica que se investigaron hechos relevantes y está sustentado en indagaciones jurídicas, 2 puntos. El contenido muestra información pero sin sustento académico, 1 punto. El contenido muestra pobre información, 0 puntos. Conocimiento del tema, el texto presenta excelente manejo del tema, expone de manera clara las ideas presenciales del tema, 1 punto. El texto presenta buen conocimiento del tema, sin embargo, no establece ideas claras al respecto del tema, punto 5. Y el texto presenta ideas vagas relacionadas en el tema o escasa claridad en el documento, 0 puntos.
Como ya les había comentado, la selección de las parlamentarias es entre el 21 y 25 de febrero. El comité pues tendrá las reuniones, nada más las fechas están por especificarse. Y de ahí saldrán, se definirán las 26 parlamentarias, 11 municipales y 15 distritales con una suplente. Aquí tenemos lo que es el listado de insumos. Bueno, eso es... Y aquí en el tema de invitación, en coordinación con la unidad de género, el Instituto de Investigación y y Relaciones Públicas, se ha difundido en redes sociales, se ha mandado a lo que es municipios y se les ha dado seguimiento para que saber si efectivamente les llegó bien el correo. En universidades, asociaciones civiles, con apoyo del Instituto Quintanarroense de la Mujer, hemos llegado también a asociaciones civiles de mujeres. Se le pidió a los integrantes del comité que también nos apoyaran con el tema de la difusión de la convocatoria del Parlamento. Pero, sin embargo, aún con esta estrategia no hemos tenido el éxito pensado. Hasta el día de hoy se encuentran 3 parlamentarias inscritas ya con la documentación completa y 2 en espera de la documentación. Tenemos inscritas, perdón, 2 inscritas y que es una del Distrito 4 y una de Benito Juárez y 3 en proceso, se hayan hablado y preguntado lo que necesitan o aclarado sus dudas. Y están pendientes porque hoy por la tarde nos entreguen su documentación. Es una de Isla Mujeres y 2 de Otompe Blanco. Entonces, por mi parte, pues sería todo. Nada más hacer hincapié de que sí tenemos el tema ahí de que pues no hemos tenido el éxito. La difusión sí se ha dado, se le ha dado seguimiento en medios de comunicación. No, medios impresos en algunos, me comentaba el licenciado Marca, y hay convenios con algunos medios impresos, pero con otros no se ha podido llevar a cabo. Entonces, estamos por el tema COVID también, no hay universidades presenciales o no hay presencia del alumnado, no podemos llevar la convocatoria de manera presencial. Entonces, hasta ahorita el domingo fenece el tiempo de la convocatoria. Por mi parte es todo. Compañeros diputados, ¿alguna observación, algún comentario? Sí, diputada, adelante. Sí, mira, ayer que te encontré en el evento que tuvimos, Aurorita, regresando hoy en la mañana, estuve platicando con 2 personas de 2 asociaciones aquí en el municipio y, bueno, las animé para que se inscriban. Entonces, están buscando sus documentos, son 2, una es una chica muy capaz, que estudia gestión pública, y otra es una chica universitaria que es fue alumna mía. Entonces, yo también publiqué en Coparmex, en Amexme, en todos estos grupos, pero bueno, tal vez valdría la pena llamarle a nuestras personas, amigas, conocidos, para incentivar que se inscriban. Es cuanto. Claro que sí, diputada. ¿Algún diputado, algún comentario? Diputado, diputada Tiana. Sí, diputada. Todo bien. Yo considero que hay muy poquitas inscritas para la fecha porque el plazo pues vence el 13 de febrero en 2 días. Digo, a excepción y leyendo el guión, pues veo ahí una ampliación. Pero sí tenemos que buscar la forma de darle más difusión. Tal vez que platiques con el presidente de la Junta de Gobierno para
para que te pueda ayudar con la difusión a través de los medios de comunicación que, con los que el Congreso tiene convenios, compartirla con los rectores, porque con los dos que dice la diputada Kira, habrían, si se inscriben, habrían 4 o 5 inscritos de 26 que necesitamos. Entonces creo que sí estamos carentes en el tema de inscripción. Habría que partir también información con los presidentes municipales para ver de qué manera logramos que se inscriban más personas. El evento se me hace muy bueno para que tenga tan poca participación. Pues propongo que es más el tiempo que más puedas a convocatoria de inscripción. ¿Cuánto está, presidente? Yo, diputada. Gracias, diputada. Sí, adelante, diputada. Sí, justo, o sea, concuerdo totalmente con el diputado Guillén. Y fíjate que nosotros, con el tema del Congreso Juvenil, lo que hacíamos, que a lo mejor podría ayudar a que haya más difusión, lo que hacíamos era mandar representantes del Congreso, o sea, apoyarnos con el Congreso para mandar representantes a cada uno de los municipios para pegar los carteles en las universidades, en los ayuntamientos, en las escuelas, etcétera, ¿no? Y iban hasta los salones a explicarles de qué se trataba el Congreso, de que, cómo se podían inscribir, asesorarlos si tenían alguna duda en la inscripción. Y también nos íbamos con las direcciones de juventud, con los institutos de juventud, en este caso podría ser también con los institutos de la mujer que haya en cada municipio, apoyarse también para que ellos les den difusión y que también les den asesoramiento, porque a veces muchas veces lo ven, pero pues no tienen ni idea de cómo hacerlo y eso las frena un poco. Entonces, yo creo que sería bueno, como dice el diputado, apoyarnos con los municipios, apoyarnos con los institutos, apoyarnos con el Congreso para que nos den toda la ayuda que necesitamos, porque si no está llegando lo suficiente y pues sí necesitamos que se inscriban todos, porque es un espacio increíble, pero además porque pues siempre se ha logrado, lo ha logrado tener el cupo completo y pues estaría raro que este año no se lograra. Obviamente nosotros, claro que sí, cada uno, pero obviamente también nosotros cada uno, sería bueno y comentarle a todos los diputados que le demos difusión también a través de nuestras redes sociales. Yo ya lo he estado compartiendo, pero cada uno de nosotros también compartirlo, ir a nuestros distritos, ir a nuestras áreas para también invitar a más mujeres también, como lo hizo la diputada Kira. Muchísimas gracias, diputada. Se le concede el uso de la voz a la secretaria técnica de esta comisión. Sí, con su permiso, diputados, para comentarles un poquito en relación al tema de la difusión, pues efectivamente ya se mandaron a los municipios. Ahorita nada más estamos como creando otras estrategias para reforzar esa parte, pues sí platicando con los municipios de que pues nos hagan la propuesta de una o dos personas por municipio para reforzar ese tema. En respecto de las universidades, ya se envió igual y se está confirmando igual constantemente motivándolos para que difundan y nos presenten una propuesta por parte de las universidades. Otra de las cosas es que no había no había en su totalidad presencia en las universidades, sin embargo, a partir de lunes ya va a haber y era eso lo que nos limitaba el hecho de ir a pegar e ir a platicar este proyecto porque pues no hay clases presenciales. Pero a partir de lunes ya hay clases presenciales, entonces otra de las estrategias es viajar e ir a coordinarnos, ya sea con el instituto, con la unidad de género, el instituto y relaciones públicas, para que podamos abarcar ese ya de manera presencial hacer invitación esta semana que viene. Entonces ahí estaremos trabajando en estas estrategias, reforzando nuevamente. Mandando la convocatoria, aunque ya se ha mandado y también a las asociaciones, el IQM ya la difundió a lo que es las asociaciones de mujeres, nosotros también ya estamos reforzando esa parte, o sea, estamos trabajando en eso, vemos que hoy empezaron a llegar, solicitudes, entonces vemos que sí estamos teniendo
un poquito más de participación. ¿Es cuánto, diputado? Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Sí, presidenta. El siguiente punto es la propuesta de modificación de la convocatoria del segundo Parlamento de Mujeres de Quintana Roo 2022 para ampliar los plazos de inscripción y recepción de solicitudes. No, está abierto tu micrófono. Como es de su conocimiento, conforme a la convocatoria del segundo Parlamento de Mujeres, el plazo para la recepción de solicitudes e inscripciones fenece el 13 de febrero del presente año. Sin embargo, en virtud del informe que hemos recibido aunado con el tema COVID, vemos poca participación de las mujeres en el Estado, por lo que con la finalidad de darle mayor difusión y procurar el éxito de esta convocatoria, me permito solicitar a ustedes modificar la convocatoria para ampliar el plazo de inscripción y recepción de las solicitudes hasta el 18 de febrero de 2022, para quedar como siguiente. Primero, la convocatoria se encontrará abierta del 31 de enero de 2022 al 18 de febrero del 2022, teniendo amplia difusión a través de los medios de comunicación tradicional, así como en la página oficial de redes sociales del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y de las instituciones que conforman el Comité de Selección. Sexta, de la inscripción. Seis, fecha límite de inscripción el día 18 de febrero de 2022 hasta las 17 horas. Compañeras y compañeros diputados, ¿alguna observación respecto a la propuesta de modificación de la convocatoria? Es que dice acá. Sí, la verdad. ¿Es correcto? No hay comentario. ¿Habitación, diputados? No habiendo más intervención, diputado secretario, someto a votación la propuesta de modificación de la convocatoria para el segundo Parlamento de Mujeres de Quintana Roo. Con gusto, se somete a votación la propuesta de modificación de la convocatoria. Diputada Aurora Concepción Polkawich. A favor. Diputada Tiara Chelesque de Ariño. Chelesque, a favor. Diputada Reina Arely Durán Obando. Diputada Kira Irizán. Diputado José Luis. A favor. A favor, a favor. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Diputado José Luis Guillén López, a favor. Diputada presidenta, le informo que la propuesta de modificación de la convocatoria ha sido aprobada por 4 diputados. En tal virtud, se declara aprobada la propuesta de modificación de la convocatoria para el segundo Parlamento de Mujeres de Quintana Roo. Se instruye a la Secretaría Técnica de esta comisión darle seguimiento. Se instruye a las áreas correspondientes, envíen los documentos de esta reunión para su firma electrónica. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Informo que el siguiente punto es la clausura. Se clausura la reunión por videoconferencia de la Comisión para la Igualdad de Género, siendo las 13 horas con 37 minutos del día 11 de febrero de 2022. Muchísimas gracias, diputados. Gracias, diputada. Saludos a todos. Gracias, Presi. Nos vemos. Bye. Gracias. Muchísimas gracias, diputado. Diputada Tiara, diputada.